cambiar esto? A ver, te hice una pregunta. ¿Me lo puedes cambiar o no? No hacemos cambios ni devoluciones en ropa blanca. A ver, no está usada y aquí está el ticket. ¿Me esperas aquí un momentito, por favor? Mariana, cambia tu devolución en caja. Ahorita vienen. ¿Y si te puedes quitar, por favor? Que me estás atrasando a los demás. A ver, ¿ya viene tu compañera o no? Ay, te voy a decir la verdad. ¿No te gustaría trabajar aquí? Lo que pasa es que mi compañera está a punto de renunciar y tú me caíste súper bien. O sea, cumples con todos los requisitos y así. ¡Ay, sí, sí, quiero! ¡Qué emoción! ¿Cuándo empiezo? ¡Amigas por siempre! ¡Ay, sí, perfecto! ¡Qué emoción! Pásame tu WhatsApp. Ahorita te agrego. Compré 200 mini bebés para hacerle una broma a mi novia Ed. Y ahora sí, a darle. Ahora sí, vamos a acomodar estos babies. Vamos a empezar por las libretas, que no se lo espera Ale, amigos. Aquí hay más, jiji, vamos a poner en todas. Obviamente en el mueble, para cuando se siente, hola Ale, tres bebecitos. Y ponemos uno más aquí escondido, hay muchos. Ahora vengan aquí en su mochila, amigos. No, 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 se va a infartar. Vamos a poner varios por aquí. Aquí dejamos otros. Y en este cierre secreto, vean lo que vamos a poner también. Muchos bebecitos. Muajaja. Vamos a su cuarto ahora. Y ahora un baby en la cama. Uno más aquí en su silla del escritorio. Jiji. Y vamos más para aquí en la maceta, amigos. Qué buen escondite. En el agua. En la licuadora. En sus zapatos. En el baño. Y en sus chancletas. Y por qué no, también unos ganchitos. Vamos a ponerlo por toda su cama. Amigos, esto sí que no se lo espera Ale. Si quieren ver su reacción, vayan a mis historias de Instagram y vean cómo quedó. Ay, no, amiga, vine al súper. No, porque me hacen falta varias cosas. Güey, no, no inventes, güey. Creo que aquí está la hija de mi sugar. Güey, sí es ella. Sí es, güey, tiene el cabello como rojo. No, güey, de hecho trae la blusa que tiene en su foto de perfil de Facebook. Güey, súper, sí es ella, güey. Es ella, tiene lentes, güey. Sí, sí, sí. Güey, qué vergüenza, yo aquí hablando contigo. Güey, es la hija de mi sugar. Güey, ¿por qué me enseñan fotos de ella? Sí, como si la ves una fiesta o así, que no le hable, güey. Güey, súper es ella. Y si le mando una foto, hola, estoy con tu hija, de broma, güey. Sí, güey, sí es su hija. No, te juro, es más, güey, ahorita te voy a mandar una foto de ella. Para que veas, güey, para que veas que es ella. A ver, le voy a tomar una foto ahorita como si nada, ¿eh? A ver, espérame. Ahorita te la mando, amiga. Es que, güey, está de espaldas, pero ahorita le voy a mandar una foto, a ver, espera. Ya, amiga, checa, checa, güey, es ella. Güey, ¿por qué te mentiría? No, yo creo que sí, güey, le pregunto si es su hija. Ay, ¿qué me importa, güey? No, güey, que se enter... Lo voy a preguntar. A ver, espérame. Disculpa, amiga, ¿tu papá se llama Brandon? ¿Tu papá se llama Brandon? Bueno, ¿sí? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Crees? Es una broma para TikTok, es broma. ¿Lo podemos subir? ¿De verdad se llama Brandon tu papá? ¿Cómo crees? Pensamos que de verdad tu papá se llama Brandon y yo quedé, amigos, quedé como payasa. Pero bueno, yo me acabo de confesar que ha visto mis videos. Soy súper fan de ella. Siempre, desde sus videos de YouTube. Capricha, entonces quedé como payasa. Amigos, quedé yo hackeada, la broma para mí. Pero qué gusto conocerte. Entonces te verás en TikTok. Oh, oye, tía, ya es Halloween. Me voy a disfrazar hoy de brujita. ¿Me acompañas a pedir dulces con los vecinos? Oye, tú, chirica tonta. Esta noche para el Halloween quiero verme súper sexy. Me voy a poner un bra negro y me voy a pintar los labios de negro también. Me quiero ver súper sensual. Obviamente tengo que grabar hoy unos TikToks de Halloween y también voy a jugar Free Fire de Halloween, ¿ok? No quiero que nadie me moleste. Amigos, y como saben, yo soy la morra de los plumones y obviamente yo no puedo llevar la mochila que llevé la semana pasada, así que vamos a comprar una nueva. ¿Qué les parece esta? ¿Me puede dar estas dos? Sí, esta para esta semana y esta para la próxima, por favor. Y como la morra de los plumones que soy, obviamente necesito más plumones. Este me parece perfecto. Es más, me voy a llevar dos, amigos. Sí, me da todos los que tenga, por favor. Gracias. Amigos, y para que nadie pueda abrir mi mochila, voy a llevar este cable candado que mira entre sus llaves para que nadie pueda agarrar mi estuche, ni mis colores, ni mis plumones, ni mis libretas, porque saben que yo tengo cosas super top. Entonces con esto nadie va a poder agarrar ni robar nada, nos lo llevamos. Ay no, amigos, ya me iba a ir, pero vean lo que encontré. Ay no, sí o no, está super top. O sea, de que son unos audífonos con un mouse y una funda para la lap, está increíble. O sea, está súper lindo, no, súper decorativo. O sea, es súper morra de los plumones. Lo necesito para llevar. ¿Me puede dar otro, por favor? Sí. Amigos, y como luego es súper cansado de estar cuidando y contando mis plumones, voy a llevar esto para descansar. Después de estar cobrándole a todos, me lo voy a llevar. Y para que nadie se atreva a estar agarrando mis plumones de mi estuche, voy a tapizar mi estuche con esto que dice peligro. Espero que con esto respeten y que les dé un poco de miedo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dará miedo? Vamos a llevarlo. Obviamente necesito más plumones, amigos. Y miren lo que acabo de encontrar. Son de color pastel. Ay, no, los amo. Vamos a llevarlos. ¡Ay,
Ay, que me ven esas personas de ahí. Ya se dieron cuenta de quién soy. Ahorita van a venir a pedirme fotos. Ay, ¿no creen que una no se cansa de grabar trends todo el día y que todos me pidan foto? Qué cansado de ser famosa. Ay, se están bajando mis vistas de TikTok. No, me tengo que meter en una polémica. A ver, ¿con quién me peleo o de quién puedo hablar mal? Ya sé, sí, me voy a meter ahorita en una polémica. Ay, se me antoja ir a comer a este restaurante. ¿Será que me reconozcan y me den todo gratis? Seguro sí. Si no, pues les digo que les pago todo con historias. Sí, les pago todo con historias, mejor. Ay, ¿y si saco una canción? Total, ya soy TikToker. O sea, famosa ya soy. Todos la escucharían. Ay, sí, hay que hacerla. Y que se llame Escápate Conmigo. Sí, sí, sí. ¿Esto es lo más barato que tiene o tiene más barato? Lo que está por caducar no lo da más barato. Y estos nunca los había visto. Ni estos. No, estos sí se me van a vender súper rápido porque nadie lo tiene. Disculpe, si me llevo varias galletas, ¿me pueden hacer un descuento? Es que luego yo las revendo en mi salón. Y si llevo varias sopa Nissin y luego llevo agua caliente. Sí, esas se van a vender súper rápido. A ver qué galletas se venden más rápido. Sí, las Oreo siempre se venden súper. Sí, me voy a llevar estas. Oye, mamá, ¿puedo llevar una sartén? No, es que no he podido ni cocinar huevo. Sí, porque en mi casa no hay. Voy a llevar este. En este puedo hacer de todo. Sí, puedo agarrar varios sabores de cereales. Ya ves que luego en la casa compras de todos. Sí, no me da mucha hambre. Los cereales, ya ves que es bien práctico de llevar. Voy a llevar este, ¿sí? Oye, mamá, voy a llevar varios de estos frijoles, ¿eh? Sí, porque ves que luego no sé cocinar y estos sí aguantan un montón. Sí, puedo llevar todos estos, ¿verdad? Mamá, mira este microondas y si me compras uno. No, es que luego no tengo ni siquiera puedo calentar la sopa instantánea. Luego para el recalentado de la pizza y todo eso, de la hamburguesa. ¿Sí, sí lo puedo agarrar? Ándale, mamá, por favor. ¿Me puedes comprar unas sábanas? Nada más tengo una en mi cuarto. Sí, ni siquiera la puedo mandar a lavar porque solo es una. Sí, me la puedo llevar, es que ya está haciendo frío. Oye, mamá, ¿puedo agarrar una licuadora? Es que no he podido hacer nada. No, porque no tengo. Ni está tan cara, la voy a agarrar, ¿eh? Oye, mami, ¿cuánto duran las manzanas si agarro varias? ¿Será que sí me duren como 4 semanas? Sí, yo creo que se aguantan, ¿verdad? Puedo llevar varias. Güey, sí está, güey. Sí es el, güey. Sí está. Güey, súper sí. Güey, pues vamos a comprar, ¿no? Se antoja muchísimo ir por unas papitas, güey. Claro que sí. Güey, está hermoso. Güey, pero saludalo. No, güey, mejor no lo saludes porque va a pensar que te gusta, güey. Mejor yo lo voy a saludar. Hola. ¿Qué pedo? ¿Todavía que te acompaño a comprar? Aparte que me gusta su amigo, güey, te lo dije. Güey, ¿me acompañas a comprar otra vez? Sí, súper sí. Güey, está ahí, güey. Velo. Ay, qué hermoso, me encanta, güey, vamos. Ay, no, amiga, sí te volteé a ver. Güey, sí le gusta. Güey, te volteé a ver, te juro que te volteé a ver. Se alzó la camisa, güey. No, obvio quería que lo vea. O sea, obvio le gustó yo, güey, ¿estás de acuerdo? Disculpe, ¿en cuánto me vende todas estas piñatas de México? 100 pesos, por favor. Lo que pasa es que es para que las venda en mi salón. Sí, mucho más barato. 100 pesos, 100 pesos te las pago. Sí, ¿para qué las venda como a 400 pesos? ¿Dónde estarán las paletas que usó Ana Paula en su video? No, esas ahorita las puedo vender carísimo. Disculpe, ¿las paletas que prenden luz? ¿Las que usó Ana Paula en su video? Ya llegó todo lo de 15. Es mi oportunidad para venderlo desde ahorita y venderlo súper caro. Sí, todo el 15 de septiembre siempre vendo un montón. Ya no venden solo de paletas Don Belipa. No, ahora las voy a tener que vender más caro porque las tengo que rebuscar todas. Sí, ni modo, lo demás lo vendo también. ¿Y si relleno las piñatas con esto y así las vendo más caro? Sí, súper buena idea. ¿Pero cuál llevaré de estos? Me voy a llevar los dos. Y está todo lo de Halloween. No, lo voy a empezar desde ahorita para que me salga barato. Sí, así ya lo voy vendiendo súper caro. De una vez. Ay, ojalá que sea, lo quiero ver. ¿Qué pasó, nene? ¿Vamos a comer o qué? Ay, pero no me avisaste que venías y no estoy lista. Es que tenía hambre, la neta. Quiero que me invites a comer porque tú eres rica. Ay, bueno, está bien, pero espera que me cambie. No. ¿Dónde vas? Pide el Uber de una vez porque tengo mucha hambre. ¿Sabes qué? Déjalo. Dame el dinero. Ya, tengo mucha hambre. Ahí me voy con unas amigas a comérmelas. ¿Qué? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Vengo a pedirle permiso a tus papás para que salgas conmigo. Dale. Es más, podemos ir los tres. Si quieren, vamos por tacos, al cine, por esquites. Yo los invito, ¿va? Ay, no, es que, ¿qué crees? Justo ya tenía planes. Pero mejor otro día, ¿va? Adiós. Este es el primer museo al que vamos a entrar. Miss, Mariana todavía no me ha pagado su entrada. Tú tampoco, Dulce. No, este no es gratis. Este no es gratis. El que es gratis es el de allá. Este sí cobran. Lo mandé en el grupo. Mira, a ver. Miss, se estacionó muy lejos el camión. Es que ya me dio frío y quiero ir por mi suéter y mi mochila. Ya tengo hambre. Ahorita vamos a entrar a ese museo. Ese sí es gratis, ¿ok? ¿Me pueden tomar una foto, por favor? Sí, me la puedes tomar. Que salga todo, ¿eh? Miss, ¿de esto hay que tomar nota o con la evidencia basta? ¿Anotamos? Ok, ¿me pasas mi libreta? No puedo creer que estamos aquí. Luego aquí graban los TikTokers sus videos. A ver, préstame tu Insta, a ver si no hay un TikToker por aquí. Vamos a ver sus historias. Oye, ¿me puedes grabar un TikTok rapidísimo, please? Aparte, antes de que venga la maestra, que se vea todo, ¿eh? Ay, amiga, no sabes lo que me acaba de pasar. Güey, algo trágico. Es que no tienes idea, güey. Me habló mi sugar, güey, y me dijo que se quiere casar conmigo. O sea, me quiere proponer matrimonio. Mi sugar, Aarón. No, pero escucha, güey, X, o sea, no le puedo decir que no, porque me va a dejar de dar cosas. Pero, güey, yo no me quiero casar con él, yo me quiero casar con mi novio, ¿estás de acuerdo? Pero, güey, escucha, si le digo a mi sugar que no me quiero casar con él, pues me va a dejar de dar dinero, güey. Y yo a veces le compro cosas de ahí a mi novio. Ay, no, amiga, ¿qué hago? Por favor, aconséjame. Te lo juro, estoy súper preocupada, güey. No, yo siento que la próxima vez que nos veamos ya me va a dar el anillo, güey. Se va a querer casar conmigo, yo no sé qué hacer, güey. Porque yo no lo amo, güey, solo estoy con él por dinero. No, pero ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué le digo? A ver, tú dame un consejo, ¿tú qué harías en mi lugar? No sabes lo preocupada que estoy, güey. Ni siquiera voy a poder dormir hoy. Y aparte, imagínate que mi novio se entere, güey. Pues, o sea, güey, le diría como que, güey, de ahí te doy dinero, de ahí te ayudo a comprar cosas igual, pero... No, güey, no me lo va a perdonar. No, güey,
qué nervios. Aparte, a mí no me gusta mi sugar. Ay. Amiga, ¿todo bien? No, amiga, es que mi sugar me pidió matrimonio. Espérame, amiga, espérame. Mi sugar me pidió matrimonio y yo no me quiero casar con él, o sea, porque yo no lo amo. Ya sabes, solo estoy con él por dinero. Yo me quiero casar con mi novio, pero no sé, no sé qué hacer, estoy preocupada. Ay, amiga, yo también estoy en estos casos. ¿De verdad? Sí, pero... Ay, sí. Es una broma. Ay, estamos grabando. Ya me iba a poner a llorar junto contigo. No, es una broma para ti. ¿De verdad? ¿Escuchaste el chismecito? No, era una broma para ti. Ah, y yo, ¿será que lo está escuchando? No. Sí, mira, ahí está la cámara escondida. ¿Cómo te llamas? Vania. Ah, qué gusto, Vania. Pues, sí. Vas a salir en TikTok. Saludos. Y es una broma y quedé atrapada, amigos.